Hola gatosaurios del planeta gatuno, yo soy Sierra Gato, me gusta el cereal. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un top de los mejores mods que te agreguen animales a tu Minecraft o mobs, como les quieran llamar ustedes. Y bueno, es básicamente solo es para decirles que en el top me he basado conforme a las animaciones que han tenido los mods. Así que pues las personas que digan, no madre mía, pues este mod te agregaba más animales y el otro te agregaba menos, pues yo me estoy basando en pues las animaciones, ¿no? Porque el número uno pues va a ser el que tenga mejor animación y puedas interactuar más con los animales o enemigos que estén agregando. Pero yo básicamente el top lo hago por los animales que te están agregando, no por enemigos o por ítems que te agregue, sino por animales. Así que pues si ustedes están buscando un mod que te agregue animales, aquí van a estar viendo, creo que 6 o 7, no recuerdo muy bien, creo que son 7. Así que vamos a empezar con este top, solo era esa pequeña introducción que les iba a decir. Y pues dejen su like si ustedes tienen otros mods que te agreguen pues mobs, o sea como animales y todo este tipo de cosas. O si tienen recomendaciones para hacer un nuevo top, déjenlo en la descripción. Y también pues si les gustó el video, apóyenlo con unos me gusta. Esperemos que lleguemos a los 400 me gusta con este top y seguiremos con el top. Va a haber el segundo top de mejores animales, así que déjenme pues en la descripción mods que te agreguen animales. Y bueno, empezamos con este top de mods, así que vamos a ello. Primero, número uno, tenemos a Minecraft. Ok, no, bueno, vamos a eso. Y bueno chicos, pues aquí estamos con el número 7, que estaríamos con el mod de Licantres mod. Este mod está bastante bueno, para mí me gusta mucho, porque te agrega varios tipos de enemigos y también pues vegetación, o bueno, animales que diga, en tu mundo. Como ven, estamos aquí, se quedó el número 7 porque sus animaciones están algo cutres. Como ven, esta cosita se ve bien raro. Estos son los que más se van a estar encontrando en su mundo. Se supone que es un animal que pues solo va a estar ambientando su mundo. Como ven, estos son los dos que spamearon aquí. Y pues mientras vayan estando por su mundo, se van a estar encontrando animales. No se pueden domesticar, como aquí están viendo otro que está acá, como que tipo un animal de bosque o de hierba, no sé cómo llamarle. Aquí están más de estos. Y bueno, pues estos te van a estar agregando pues más variedad a tu mundo. También te agregan muchos enemigos, por eso se queda en esta posición por sus animaciones. Y que también está muy chetado en base a sus enemigos. Como ven, aquí tengo unos huevitos que se los voy a estar mostrando, los que tiene. Como ven, aquí tenemos como un tipo ogro, nos va a estar atacando si estamos en modo normal. Como ven, hola amigo, o creo que no nos atacan. Sí, miren, como que nos quiere atacar, pero aún no, miren, oh Dios mío, vean, nos va a estar atacando. Acá tenemos otro que sería una tipo oveja, que pues al momento de matarte va a estar dando cosas como las ovejas. Si vemos acá, la matamos y nos va a estar dando lana y también otro tipo de comida. También es algo muy bueno de este mod que te va a estar agregando bastantes comidas que te van a estar ayudando. Como por ejemplo, si las cocinas todas las comidas que te estén dando cualquier mod, pues vas a poder tener pociones infinitas. Como por ejemplo, si matas a los que acabamos de ver allá, esos, si matas a esos, te van a estar dando una carne que te va a estar dando pura regeneración al momento de cocinarla. Tiene bastantes animales, como ven. Si me vengo acá, acá tendrían todos los animales y bastantes ítems más que ustedes van a poder estar usando. Todos estos son los animales que te van a estar mandando, desde nieve, que van a estar encontrando en su bioma de nieve, hasta terrestres. Como ven, este es un ochetado. Ese ahí, tengan cuidado con los que tengan nombres, porque les van a romper toda su espadita. Aquí hay muchos animales, hay unos pasivos y hay unos no pasivos. Lo que pueden hacer con este mod, aparte de tener estos animales, pues básicamente también lo metí porque con estos pueden tener animales, o sea como que mascotas. Si ustedes vienen y le dan con esta cosita a sus animalitos, se los dan de comer, ahí ya sería nuestro animalito. Y solo se van a su E y van a tener otro menú acá. Dejen, pongo, me pongo normal, es que me van a atacar y me van a matar. Dejen, pongo, y van a tener este menú donde ustedes van a poder escoger su pet, que sería mascota, que esperen, sería minion. Y ustedes aquí tendrán escogido esto. Y al momento de hacer esto, ustedes van selecciono esto. Ahí estaría y ya, creo que ya, se supone que así. Vean, y van a salir estos y van a intentarlos ayudar. Aunque no me está ayudando nuestro compañero ahí. No está ayudando, no sé qué está haciendo. Pero se supone que es de nosotros. Vean, como ven, pueden estar teniendo pets y por esto se queda por este lugar. Porque más aparte de que te agregue dificultad de animales, pues van a tener que encontrarlos. Y ustedes van a poder domesticarlos y hacerse como si fueran sus lobos. Lobos infinitos. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente posición. Le estoy dando un pequeño resumen de lo que te agrega este mod. Aquí me va a estar siguiendo como si fuera mi perrete. En un tiempo se desaparecerá. Pero vamos a ver el siguiente mod.
Bueno, pues aquí estamos con la posición número 6. Como ven, me viene siguiendo una arañita muy chilling que se llamaría el mod primitive mod, por si ustedes lo quieren buscar para su versión. Aquí vamos a estar buscando esto y verán, me voy a alejar porque como saqué animales ahí me están atacando. Te agrego bastantes diferentes tipos de creepers que ahorita vamos a estar viendo. Me voy a poner creativo porque si no me van a reventar. Vamos a ver el primer creeper, que será un tipo creeper azul, que está como que tipo bastante raro. Ahí va caminando, ahí está como que la esa como que sacando corazoncitos. Aquí tendremos un tipo creeper chilling y tendremos este creeper que como que nos da lentitud. Aquí ya nos movemos de aquí porque si no esos creepers nos van a matar. Venimos para acá y vamos a mostrarles el otro, que sería como que una tipo ranita. Son muy poquitos mobs que te agregan, así que por eso queda la posición número 6. Es slime, como que hay slimes como que tienen adentro cosas como del ítem que está este de slime. Este te va a dar redstone, este va a dar ¿cómo se llama esa cosita? El polvo de blaze, no sé cómo llamarle, o no sé si le estoy mintiendo. Sí, miren, te lo da, cuando lo matan te va a estar dando ese ítem que tiene. Como ven, este tiene este polvo de blaze, lo mato y me lo va a estar dando. Así que van a estar encontrando estos tipos de slimes y va a estar bien porque les va a estar dando estos tipos de ítems que en Minecraft vienen bastante bien. Vamos a ver el siguiente muñequito, que sería un libro. Este no es no es pasivo porque te va a estar atacando. Tenemos acá un cofre y acá tendríamos un aldeano, que sería esto. Te va a estar agregando diferentes tipos de aldeanos que vas a poder estar intercambiando con ellos. Si le das clic, este se abre. Este, como ven, sacó una espada. Es como que un cofre tipo loquillo, porque esta espada te va a estar atacando al momento de sacarla, pero si la matas pues te va a estar dando el ítem que tenía esta cosita y te va a estar dando esto. Hay a veces que te sale otra cosa, solo que esto me salió ahorita. Pero si sacan esto, miren, dejen, les muestro otro. Si agarran esto, ok, esto es el este, si agarran este puede que te salga un cofre con murciélagos. Te van a estar saliendo bastantes cosas, bastante chill, como un cofre explosivo y estas cositas, un cofre de otra vez de esto. Ya le pongo bastantes para que vean. Hay un cofre que hasta te quiere morder. Como ven, este es un cofre caníbal que te va a estar matando. Y bueno, son estos mods que te agregan, son poquitines, por eso se queda en este, aunque acá hay más. Vamos a darle una probadita de su chocolatillo. Vamos a ver una araña con arañitas, que va a estar bastante bien. Un nuevo Blaze, que mi arañita lo atacó. Si vieron, mi arañita lo atacó. Acá tendríamos un nuevo esqueleto y una, what the fuck, una oveja. Una oveja que te va a estar cambiando por oro. Y pues como ven, tiene bastante variedad de animales que ustedes van a estar encontrando en su mundo. Y pues el que te va a estar dando bastante ambientación a tu mundito. Y bueno, por eso queda en posición número 6 y vamos por la posición número 5. Bueno, pues aquí estamos con la quinta posición. Como ven, este es el de Oceanocraft y verán que te agrega bastantes cositas en tu mundo. Como ven, solo es en el océano, pero pues agrega gran variedad de animales. Y pues si ustedes quieren combinar este mod con otro del top, pues les va a venir bastante bien. ¡Ay, arenas movedizas! ¡Oh, Dios mío! Ahí ya salí. Como ven, acá están todos los tipos de animales. No he sacado nada aquí, respawnearon, estaba buscando uno. Y como ven, pues tenemos tipos de... no recuerdo cómo se les llama. Y tenemos bastantes cositas. Miren, les voy a enseñar primero los mods que yo pude, o bueno, que me llamaron la atención. Como ven, van a tener un nuevo amiguillo que va a estar en su mundo. Aquí si le dan clic no pasa nada, no convive con ustedes. Es como tipo agresivo, pero son de las personas que van a estar yendo hacia el océano e intentar matar a estos animales. Como ven, ese ya se va a acercar y va a ir a cazar sus animalitos. Anda, le voy a cazar. Vaya, vaya, vaya. Y acá tendríamos otro que sería esta tipo palomilla. Como ven, hace sonidos y su animación está bastante bien. Acá tendríamos un tipo cangrejito, que ellos cada que los vean se los van a querer comer. Como ven, lo está atacando el pobre cangrejito. ¡Huyan, cangrejos! Y acá tendríamos un tipo cangrejo más grande. Sus animaciones están bastante bien, solo que pues solo se enfocan en el océano. Por eso se llama Oceanocraft, obviamente. Y acá tendremos un pececín, que son los peces que están allí. Aquí vamos a poner esto acá. Acá tendremos un tipo ballena que se quedó acabullada. A ver, ballenita. Bueno, acá la ponemos, la ballena. Aquí estaría y pues ustedes van a estar en su seno y van a estar viendo esa ballenita. Acá tendremos a otro que sería esta otra ballena. Bueno, una orca, esta sería más bien, no es una ballena. Y como ven, tenemos, mira, ahí salió una orca. Ahí nos acaba de salir una orca sin tener que spawnearla. Así va a estar su océano. Y como ven, también ya tiene más vida su océano, porque si se bajan acá abajo pues estarán viendo que hay más cositas. Van a poder respirar por algunas plantas que sueltan oxígeno. Y este es el mod que te agrega este Oceanocraft. Bueno, las cosas que te agrega, está bastante grande. Es un mod bastante muy popular. Y cuando ustedes vengan hacia pues
la playa, van a estar encontrando que van a haber bastantes conchitas aquí, van a estar los cangrejitos, los van a poder matar, hasta hay tortuguitas y tiene bastantes variedad de mods y también tiene bastantes ítems, como ven, hasta tiene uno para que ustedes puedan ir a bucear, como ven, si yo me pongo esto acá, voy a tener para bucear, tengo esto y voy a nadar más rápido en el agua, también, como ven, voy lento, pero al momento de meterme al agua voy a poder ver aún mejor, como ven, y van a poder estar viendo todas las cosas que hay en el fondo marino, que sería esto, le da bastante vida a tu Minecraft, y bueno, por eso queda en el número 5, así que vamos con el otro número, y hasta soy un buzo, un busito, bueno, vamos con el siguiente. Bueno, pues aquí estamos con el siguiente mod, como ven, es el de More Mods, estamos bastante llenos de Steve, como ven, está acabo de iniciar aquí y están muchos Steve, no sé si puedes hacer algo con ellos, creo que no, pero está bastante genial este mod, se queda aquí en esta posición porque tiene gran variedad de animales y toda la cosa. Aquí tenemos un mini slime que de un golpe lo matamos, pobrecito. Ahí tenemos un patillo loco que está ahí, también tenemos unos tipos, una vaca diferente, como que con... como que una vaca espantada. Tenemos acá un tipo león. No es la mejor textura o la mejor animación, pero pues yo lo dejé en esta posición porque te agrega gran variedad de animales. Como ven, si vamos viajando por nuestro mundo, vamos a estarnos encontrando bastantes cosillas. Va a estar rodeado, o sea, de animalitos. Aquí salen los Steve's como si fueran vacas. No sé por qué salen aquí, pero vamos a viajar por nuestro mundo y nos vamos a estar encontrando bastantes cosillas. Vamos a ver si es que no me trolean en el video y se les ocurre ya no salir. Mientras voy a estar cambiando de animales para que estén viendo qué variedad de cosas hay. Aquí tendríamos esto, vamos a cambiar esto, esto y esto. Y pues no, me trolean, no quieren salir las cosas, les da pena. Y vamos a ver que tenemos acá un pececín para que le dé vida pues al mar. Aquí tenemos un cochinito negro. Estos son enemigos, por cierto, tengan mucho cuidado con ellos cada que se los encuentren. Acá tenemos un pollito, un patito, como le quieran llamar. Aquí tenemos diferentes tipos de perretes. Está bastante genial, otro creeper como que tipo negro, un creeper más chiquitito. Y acá como una tipo abeja, una abeja no muy texturizada, pero pues la intención es lo que cuenta. Aquí vamos a ver los siguientes, que serían esos. Está bastante genial este mod porque les digo que te agrega gran variedad a tu mundo de Minecraftero. Van a estar viendo muchos animales y mucha vegetación, no muchos animales y muchas cosas nuevas. Ahí tendremos el Steve, tenemos un nuevo animal también, bueno, un nuevo compañero. Acá tenemos un nuevo enemigo, tenemos acá, esto creo que es del Nether. Acá tendremos un león, aquí como ven es un león no bastante muy bien formado, pero es un leoncito. Acá tendremos un hombre árbol que también es enemigo, por eso se está quemando, este también es enemigo. Y hasta tendríamos un tipo pingüino, bueno, si es un pingüino. Y pues tiene bastantes cositas, como ven, con todos los que les enseñé ya se habrán quedado plasmados que van a tener bastante vegetación. Y pues por eso que queda con esta posición, no tienen las mejores animaciones, pero tienen bastantes animales y vegetaciones. Hasta tienen unos compañeros que se van a poder estar encontrando, no le pueden hacer nada, no sé si los puedes contratar con oro. Así que yo seguramente se podrán contratar con oro. Y pues vamos a ver con la siguiente posición, huevito de Steve. Huevito de Steve nuevamente. Y bueno, el león es el más kawaii, es un... Bueno, pues aquí estamos con la siguiente posición y como ven, ya una vez iniciado mi mundo, acabo de iniciar ahí, si no me creen me voy a dar kill. Y vamos a ver que ya con todo esto ya vemos que este sí es que... Este mod es uno de los mods que te agregan bastante, o sea, es un mod, Ore Spawn es el mod. Pero este mod tiene combinado bastantes mods. Esperen, aquí salí, aquí como ven tenemos aquí un cofre para ver que no salía. Lo hice en los demás, pero como no salía nada, pues no tendría nada que mostrarles en el cofre. Y como ven tampoco no salió nada. Y como ven ya tenemos bastantes nuevos animales. Como ven tenemos una vaquita de diferente colorcito. Aquí veríamos que tenemos bastantes nuevas chicas aquí, no sé cómo llamarles. Y por acá estaba viendo que hay una, no sé si sea esto. No, este es un pollito. Aquí como ven hasta hay mariposas por acá. Pero acababa de ver una hada por acá. Estaba una hada que yo me quedé con cara de what the fuck. Miren, acá está la hada, what the fuck. ¿Qué mod agrega una hadita en su mundo? Como ven, no sé si la puedes matar, pero creo que sí la puedes matar. A ver, me voy a sacar una espada. También como ven tenemos bastantes pues armas y todo eso, solo que este mod obviamente requiere una buena PC. Aquí tenemos nuestra hada madrina, creo que la podemos volver a sacar, no la sacamos, sino que es como que un recuerdo de las hadas. Y nos da, son como que antorchas como que de hadas, algo así sería. Y como ven tenemos bastantes nuevos animales. Como ven, si me pongo aquí tenemos todos estos animales. Hay más animales, enemigos y todo eso. Hay animales,
Es que no me explico, hay animales, enemigos, como ven aquí tenemos un grillito. Ay, acá tenemos un nuevo, como que un super topo grandote que está haciendo destrozos y se pone a hacer acá como que una tipo escultura o está atacando. Está atacando a nuestra compañera. Bueno, ahí dice que se quede. Y aquí tendríamos otro tipo, como que un monstruo del lago Ness. Van a tener mucha vegetación. Bueno, porque siempre digo vegetación, muchos animales. Acá está una serpiente que van a estar encontrando en su mundo. Y se queda en esta posición porque tiene bastantes cositas que ustedes mientras van por su mundo pues van a estar viendo y les van a llamar la atención. Solo que no los pueden domesticar, es lo malo, o yo por lo que sepa no los pueden domesticar. Aquí como ven acaba de salir un grillo o una rana. Una rana acaba de salir, aquí está una ardillita que está ahí, va a estar corriendo de nosotros. Y está bastante genial este mod porque pues te agrega bastantes cositas y por eso queda en el número 3, creo que estamos en el número 3. Si es que no me mal recuerdo, si no ya hasta me perdí en el top. Y bueno, lo tendrán en la descripción, como digo, van a tener bastantes animales. Como ven, está muy lleno de animales y de criaturas que van a estar enemigos y no enemigos. Hasta tenemos una super patineta de Volver al Futuro. Aquí si nos subimos podemos ir en nuestra super patineta. Y podemos estar viendo todo lo que hay. Hasta hay pulpitos ahí, como ven. Está bastante exagerado con todos los animales que tiene. Hasta me está dando la que aquí se acaba de raspamear un montón de gente. Y pues tiene muchos animales. Por eso que tengan mucho cuidado en instalarlo. Necesitas una PC bastante llenadera o bastante pro para poder correr este mod. Así que se queda en este top porque tiene muchas cositas, pero a la vez también es muy lagoso porque pues tiene muchas cosas. Y pues hasta tiene un Godzilla, creo. Dejen, veo si puedo conseguir un dragón. Vean, un dragón. Y aquí tenemos a Godzilla, vean. Vean esto, compañeros, vean esto. Aquí tenemos un dragón que ahí va a estar y nos va a estar atacando. Ya se va el dragón, pero vean esto. Imagínense en esto correrlo en su Minecraft. Ahorita no hace nada porque no está viendo nada, pero ahí ya va a empezar a atacar, vean. Está bastante loquillo. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente que quedó en esta posición. O vamos a ver al primero, no sé qué, en qué posición estemos. Y vamos a ver el siguiente mod que vamos a estar enseñándoles. Bueno, pues aquí estamos con la posición número 2, que sería el de Animal Plus. Como ven, estamos aquí y veremos que aquí tenemos bastantes animalitos. Dejen subo acá, bueno, yo los acabo de sacar porque no veía que spawnearan. Y aquí tendremos un pingüino. Está bastante genial estos mods. Aquí no, otra vez no salió nada de acá. Porque tienen bastantes buenas animaciones. Bueno, tienen buenas animaciones. Como ven, aquí tenemos un grillito que va brincando. Va a estar haciendo lo que hace un grillo, obviamente, brincar. Acá tendremos una mariposita. Está bastante bien la mariposita, cómo se mueve y cómo están sus texturas. Este será un pez que sería como un tipo Nemo o este Merlin, como le quieran llamar. Aquí venimos. Aquí tendremos un pollito que está bastante bien para estar dando pues nuevas cositas a nuestro mundo. Aquí tenemos un pato, ya que tenemos una gallina, ¿por qué no tener un pato? Este creo que es uno de mar, sí, es una piraña que obviamente cuando ustedes vayan, la piraña se los va a estar comiendo. Acá tendríamos una ballena, se parece a la ballena del antiguo mod, pero son diferentes tipos de mods. Aquí tendremos otras cositas que voy a estar sacando, que serían estos, creo. Creo que este es un ocelote de Minecraft, madre mía. Aquí tendremos el pingüino, tenemos acá otro pececito. Este está bien, esto también es de Minecraft. Bueno, este está bien porque a pesar de que te agreguen diferentes tipos de mods, también los combinan, ¿no? O sea, no los dejan solo para un bioma. Acá tendremos una tipo mantarraya, no sé cómo llamarlo, un pingüinito, esto ya lo vimos. Otro pececín, otro el grillo y esta como que una tipo lagartija. O sea que te van a estar agregando todos estos tipos de animales en diferentes tipos de biomas, no van a estar solo en el mar. Así que por esto se queda con esta posición, porque van a estar encontrando, no son muchos los animales que te agregan. Tienen buenas animaciones y bastantes sonidos, bastantes bien hechos, pero van a tener en todos los lugares animales que ver. O sea, no solo van a tener que estar yendo al bioma de agua o bioma de nieve para estarlos viendo, ya que estos pues van a estar en cualquier bioma, los van a poder encontrar, uno o dos los van a poder encontrar. Así que por eso que se queda con la posición número 2. Y bueno, vamos con la posición número 1, que seguramente muchos de los que saben de animales o motos de animales sabrán cuál es la posición número 1. Así que vamos a ello, acá, ¡piup! Tendremos unos pingüinitos. Ahí ustedes solo van a estar viendo cuál les gusta, que te agrega. Y ustedes irán a descargarlo. Así que vamos a ver la posición número 1. Bueno, pues aquí estamos con la primera posición. Y pues básicamente todos ya sabrán cuál será. Es el de Mocreatures. Y no más que nada, bueno, no por ser un mod muy famoso, es porque esté en esta posición, sino que es el mod que mejor ha trabajado los animales.
Como si se dan cuenta, el creador del caballito es el del creador de Mocreatures, Mojang, que hasta lo contrató. ¿Para qué? Pues puedan poner ese caballito ahí, porque lo hizo bastante bien. Y hasta Mojang, pues Mojang nunca les ha dado premios a sus creadores de mods o así, gente que hace que pues la gente entre a su mundo de Minecraft por los mods. Pues ese es el único que creo que he sabido que un mod que, o sea, uno que ha hecho mods, lo contrataran para poder hacer un mod. Y como ven, aquí tenemos bastantes animales, todos los animales. Aparte de que tú puedes ver todos los animales que hay nuevos, pues los puedes domesticar. Esto es una de las formas de este Mocreatures en que trabaja. Como ven, yo lo voy a estar agarrando. Voy a agarrar mi conejito y le vamos a poner Pablo. Como siempre, será nuestro gran conejo, gran amigo Pablo. Y como ven, pues es un conejito que lo vas a poder llevar ahí. Lo vas a tener, como ven, hasta tiene el nombre. No me digan que no es el mejor mod de los que han visto en este top, porque es el mejor. Hay tortuguitas que los puedes domesticar con cañas. Todos los mods, todos los nuevos animales que te agrega, pues todos se pueden domesticar. Como por ejemplo, si puedo encontrar la caña, estaría bien. Acá está la caña, creo, acá está la caña. Como ven, le voy a dar a mi tortuguita eso. Y van a ver que se va a poder domesticar todos los mods, todos los mobs que diga. Se van a poder domesticar, hasta tenemos un pavo real, tenemos un cerdito, como que un jabalí, más que nada. Tenemos un oso panda, tenemos un pato, tenemos hasta un tigre, que estos tigres si están chiquitos, le puedes dar un reloj y te los puedes llevar contigo. Acá vamos a ver si encontramos el reloj, que sería este, o bueno, esta cosita, y no, este no era. Se supone que es un talismán. Yo que recuerde, pero no me lo dejó poner, no sé por qué. Seguramente lo tendremos que craftear o algo así. Y más que nada, también te deja craftear la silla de montar, porque esto es algo que no te deja Minecraft. La vez que encontrar a fuerzas te va a estar agregando diferentes tipos de animales. Como ven, mi tortuguita ya se echó a correr, no quiso ser mía, huyó. Y pues tenemos gran variedad de animales. Tenemos hasta enemigos. Acá tenemos un león, tenemos un ciervo. Va a estar viendo que tenemos acá más animales. Todos estos son los animales nuevos que te agrega. También te agrega del mar, que también los vas a poder domesticar, o los vas hasta meter en peceras. Como ven, estos serían estos nuevos animalitos. Pero si nos vamos para acá, vamos a ver que hasta hay peceras donde podemos estar metiendo nuestros animalitos. Ok, si es que no se mueren, creo que los debemos que agarrar primero que nada con una cubetita de agua y así poder meterlos. Como ven, está muy grande este mod de Mocreatures. Bastante los han de conocer, no sé, o sea, todos estaban esperando que fuera el número uno. Pero pues se gana su posición porque es uno de los mods que más animaciones tiene. Tiene sonidos, puedes domesticar los animales, puedes interactuar con los animales. Y por eso se queda con el número uno. Y bueno, con esto finaliza el top. Se quedan con Mocreatures. Y pues si les gustó el top, recuerden dejar su comentario para siguientes futuros tops, o sea, consejos de futuros tops, o qué top quieren que haga. Es lo mismo que les estoy diciendo, que qué top quieren que haga, que les parezca a ustedes un top bastante entretenido, un top que me va a hacer buscar mods. Y bueno, esto sería todo. Aquí dejamos esto. Recuerden dejar su me gusta. Nos podemos hasta poner esta cosita en nuestra cabeza. Recuerden dejar su me gusta, porque pues tardé bastante tiempo en estar encontrando todos estos mods. A ver, algunos que no conocía, algunos que sí. El Democritus obviamente sí que conocía. Y bueno, no nos olviden dejar su me gusta. Recuerden que el reto son 400 likes para otro top de animales. Y pues si ustedes conocen mods de animales, pues déjenmelos en la descripción y yo estaré buscándolos y haré el segunda parte de top de animales para que más gente pueda conocer estos mods de animalitos. Y bueno, será todo. No esperen dejar su me gusta. Recuerden que tienen Facebook y mi Twitter en la descripción y mi segundo canal, para que pasen, lo chequen y se suscriban. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y adiósito. Yeah.